Lo siguiente es una parodia hecha por fans. Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT son propiedad de Funimation, Toei Animation, Fuji TV y Akira Toriyama. Por favor, apoyen a la distribución oficial. ¡Oh, Dios! ¡Vegeta, no! ¡Vegeta, no! No se preocupen, el verdecito podrá... ¡Oh! ¡Vegeta, no! Me. ¿Estás bien? Tengo un pinche hoyo en mi pecho. ¿Por qué no bloqueaste ese? ¡Pensé que tú lo tenías! ¡No! Es gracioso que siga hablando, puedo jurar que le apunté a su pulmón. ¡Ah! ¡Oh, ahí está! Kakaroto, si alguna vez vas a escuchar algo de lo que tenga que decir, que sea esto. ¿De qué hablas, Vegeta? Viví toda mi vida debajo del gobierno de Freezer. Todo mi reino, mi raza, fue esclavizada para hacer su voluntad. Ahora lo entiendo. Si no fuera por Freezer, tú no serías... ¿Un muerto? No. Yo iba a decir malvado. ¡Oh, no! Definitivamente sería malvado. Si esta situación fuera al revés, esta conversación nunca hubiera pasado. Estarías muerto y yo estaría riendo. Oh, me duele reír. ¿Y por qué me dices esto? Porque, Kakaroto, eres nuestra última esperanza. Tú eres el único Saiyajin que queda. Oh, Dios, eres el único Saiyajin que queda. Vegeta, tú... Vamos, te mereces un entierro digno. Claro, entierro digno. Una tumba sin marcar en un planeta vacío en medio de la nada espacial. Honestamente, creo que es muy bueno para él. Me aseguraré de darle uno a Freezer por ti, amigazo. Adiós. Por favor, estoy seguro que está en un lugar mejor. ¡Oh, a quién engaño! ¡Seguro se fue al infierno! No lo sé, yo fui una vez al infierno. Las únicas partes malas fueron estos dos alemanes grasosos que querían lucharme. ¿Eres real? Pero ahora sé lo que tengo que hacer. ¡Tengo que detenerte! Eres un monstruo sin corazón que mata a todos en su camino. Hasta niños. Oh, por favor, todos siempre hablan mucho de los niños. Yo ya intenté dejarlos con vida, pero lo único que hacen es crecer bajo mi mando o dedicar sus patéticas vidas en venganza. A veces ambas. Creo que matarlos es más amable. Puedo quitar esa amabilidad si lo deseas, pero ¿quién sería el villano? ¿Tú? No, era una pregunta retórica. Y yo te di una respuesta retórica. Dios mío, cambié a Vegeta por esto. ¡Gohan! ¡Krillin! ¡Piccolo! ¡Ya salgan de aquí! ¡Pelearé contra Freezer yo solo! ¡Pero papá! ¡Sin peros! Piccolo, tú cuida de Gohan. O sea, ¿seguir haciendo lo que llevo haciendo? ¿Ajá? Sí, lo imaginé. ¡Vámonos! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Papá! ¡Déjalo rogando por su vida! ¡Y luego cuélgalo con sus entrañas! ¡Wow! Suena como que la está pasando difícil. Piccolo realmente debería hablar con él. Ya veo. Mandas lejos a tus amigos para pelear conmigo solo, sin agallas. ¿Qué? ¿Por qué sin agallas? Porque el suicidio es la salida del cobarde. ¿Podemos pelear ya? ¡Hijo de... ¡Sí! Oye, espera un minuto. ¡Él está fallando! ¡Él no puede sentir mi energía! ¡Ja, ja! ¡No puede sentir mi energía! No, pero yo puedo escucharte, tarado. ¡Tiene batimisión! ¡Ja! ¡Fallaste! ¿Eso crees? ¡Sí! ¡Lo hiciste! Bueno, no, yo realmente... ¿Viste? ¡No tengo ningún hoyo! Yo no estaba intentando... ¡Realmente debes trabajar en tu tino! ¿Sabes qué? Ya no voy a decir nada. Solo voy a dejar que la siguiente parte sea una sorpresa. ¿Qué parte? ¡Oh, la... ¡Ja! ¿Ahora qué más tienes que decir? ¡Mis
Pompi, se queman. Extraño a Sarbon. Wow, eso estuvo cerca. Pensé que estaba en Guatemala y pasé a Guatelava. ¿Tú cómo funcionas? Oye, yo soy como cualquier persona. Yo pago mis impuestos una pierna a la vez. Yo voy a ahogarte. Voy a ahogarte como un costal de perritos tontos. ¿Qué? ¿Por qué ahogarías perritos? Porque son tiernos y adorables. ¿Tú me estás ligando? ¡Ay, no! ¡Él es fuerte! Tengo que agarrarlo por sorpresa. Espera, él no puede sentir energía. ¡Ya sé! ¡Kamehameha! La mejor idea que he tenido. Seguida solo por el doble tocino, Witch. Un sándwich con tocino en vez de pan. ¡Sal ahora! ¡Ya esperé demasiado! Sé que es algo nuevo para ti, mono, pero se le dice baño. Vayan, mis niños. ¿Qué? ¡Solo es distrayente! ¡Ah! ¡Eso es molesto y distrayente! ¡Gerómino! ¿Eh? Ya era hora de que te dieran tus pataditas. ¡Buen trabajo, cerebro! De nada. Eres un monito travieso con tus tontas artes marciales. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Tú golpeas una tabla y la partes a la mitad. Yo golpeo una tabla y elimino a toda su raza. Pero puedes bloquear. Quiero que conozcas a mi amigo. ¿Un amigo? ¿Es bueno? Es sólido. Monocochino, conoce a General Montaña. ¡Hola, General Montaña! ¡Mi nombre es Go! Perdóneme, señor Montaña. ¡Ah! ¿Quieres jugar un juego? Sí. ¡Ah! ¡Ah! Dime qué te pareció ese juego, mono. Estuvo bien. ¿Qué? ¿Tú? Pero no es como Donkey Kong. Tiene un nivel de pay. ¡Oh, Dios! ¡Pero qué refrescante! Lástima que esta es agua salada. Entonces, ¿qué tal si disfrutamos otro juego? Voy a pelear sin usar ninguna de mis manos. Ok, entonces pelearé sin usar mi playera. Creo que no entiendes el punto. ¡Hora de pelear! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Tengo tu cola! ¿Pero qué estás...? ¿Acaso crees que es un juego? Bueno, pues tú dijiste que era un juego. Estabas siendo arrogante, imbécil. Estoy intentando matar... ¿Qué estás haciendo? ¡Detente! ¡Detente ahora o yo voy a...! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ah! ¡Se fue! Tendré que mantenerme en guardia. ¡Todas mis partes vitales! ¡Oh no! ¡Mi cuello! ¡Mi parte más vital! ¿O qué pasa? ¿No tienes nada lindo que decir esta vez? ¡Adorable! ¡Él me ahogará hasta matarme! ¡Rápido, Goku! ¡Usa tu instinto! ¡Ay! ¡Hijo de maldito! ¡Me pegaste en la cara! ¡Me mordiste la cola! ¡Tú me pegaste en la cara! ¡Tú me mordiste la pinche cola! Sí, pues yo aún no he usado mi playera, o sea que yo gané. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganaste! ¿Y qué me gané? ¡Pues otro baño! Pero yo no estoy sucio. Solo avísame cuando tengas que salir por aire. ¡Teatres! ¡Pulmones llenos de agua! ¡Músculos quemando! ¡Cerebro! ¡Reporte! ¡Chicharitos! ¡Eso no está bien! ¡Eso no... bien... para nada! ¡Kakaroto!
¡Kakaroto! ¡Caca! Oh, ¿sabes qué? ¡Al diablo! ¡Despierta, pendejo! ¿Vegeta? Le fallas a tu raza, Kakaroto. Freezer es un oponente como ningún otro al que hayas enfrentado. Tú debes aceptar tu herencia. Convertirte en el Saiyajin que se supone que seas. ¿Por qué estás desnudo? ¿Qué? ¿Estás desnudo? ¿Por qué? ¡Idiota! ¡Tú no te llevas tu ropa contigo cuando mueres! Pues yo sí. ¿Qué? ¡Sí! ¡Hasta yo tenía puesta mi ropa pesada! ¡Y ni siquiera morí en esas! ¡Ah! ¡Ese rojo mentiroso, hijo de puta! Como sea, escucha, Kakaroto. Dentro de ti está la primordial y ardiente furia de la raza Saiyajin. Como un salvaje y feroz Osaru, tú debes liberarlo, Kakaroto. ¿Entonces tengo que aventarle mi popó a él? ¡Oh, puta madre! ¡Solo usa tu estúpido callo como sea! ¡Oh, ok! ¡Gracias, Vegeta! ¡Púdrete! Voy a ir a que me devuelvan mi ropa. ¿Y alguna última palabra, mono? Tú sabes, además de gurgle gurgle. ¡Sí! ¡Kaioken! ¡Kaioken! ¡Ah! ¡Me! ¡Ah! ¡Me! No, en serio, ¿Kaio qué? ¿Kaio no? Eso pensé. ¡Atención! Cualquier pecado cometido antes de ser juzgado puede ser usado en su contra. Siguiente, encuérate. Siguiente, encuérate. Siguiente, encuérate. Bien. Rikun te agradece.